¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a La Huella Guitar Channel. Esta semana nos vamos a centrar en la escala pentatónica menor y muy especialmente en secuencias, ¿va? Secuencias, sabes que son patrones que introducimos dentro de una escala con diferentes combinaciones que lo vamos a poder incorporar en nuestros solos. ¡No vayáis! Para la lección de hoy nos vamos a centrar en la escala pentatónica menor, en su posición primera, en el tono de Mi menor, ¿vale? Entonces el tono de Mi, cogemos Mi en traste 12, ¿vale? Entonces hacemos, imagino que conocéis la posición primera, ¿no? Que es quizá la más popular de la escala pentatónica menor. ¿Vale? Contamos con esas notas. Vamos a intentar hacer diferentes tipos de secuencias, ¿no? Secuencias, como decía antes, son un patrón que vamos a meter dentro de la escala, ¿no? Vamos a hacer combinaciones con tres notas, con cuatro, con cinco, ¿no? Con seis. Vamos a ir cambiando y viendo diferentes posibilidades. Vale, en esta primera secuencia que he tocado, vamos a ir haciendo un patrón de tres notas. Es decir, vamos a estar tocando la escala pentatónica menor de Mi hacia atrás, de tres notas en tres notas. Quizá esta es una de las secuencias más conocidas, ¿no? Dentro de la pentatónica, ¿no? Lo hemos podido escuchar en guitarristas como Jimmy Page o Randy Rhoads, ¿no? Es cogemos estas tres primeras notas de la posición primera hacia atrás, ¿va? ¿Va? Lo estoy haciendo con ligados cuando unimos las dos notas de la misma cuerda. ¿No? Lo que estamos haciendo es eso, grupos de tres notas. 1, 2, 3, ¿va? Dejamos la nota con la que hayamos empezado y nos vamos a la siguiente y vamos avanzando cada vez una hacia atrás, ¿va? ¿Va? Muy importante que vayáis quitando los dedos de las cuerdas, ¿va? No dejando dos dedos puestos cada uno en una cuerda porque el sonido va a sonar mal, ¿va? Entonces hay que ir un poco. El segundo lick es muy parecido, lo que pasa en vez de tres notas vamos a hacer grupos de cuatro, ¿va? Cogemos la misma posición desde su primera cuerda y entonces hacemos cuatro notas. Yo lo estoy haciendo todo con ligado, se podría hacer todo con púa, ¿eh? Pero vamos a hacer, ¿vale? Hacemos cuatro notas, avanzo una, ¿va? Dejo atrás la primera con la que había empezado y, ¿vale? Seguimos. Que os ayudaréis un poquito de las cejillas, ¿no? Sobre todo cuando ya uno lo toca rápido, cuando uno vamos muy despacito, nos da tiempo ir cambiando con este dedo de cuerda en cuerda, pero lo que vamos a hacer también es poner una cejilla, ¿no? Por ejemplo, veis, en las dos primeras cuerdas, vamos avanzando, vamos subiendo un poquito la cejilla, como estamos tocando todo el rato en dos cuerdas, tenemos así el dedo índice haciendo una media cejilla, ¿va? La cejilla, vamos, desplazamos. Hemos hecho de tres notas, hemos hecho de cuatro, vamos a hacer de cinco, ¿no? Es un lick muy típico, por ejemplo, del estilo de Eric Johnson, ¿va? Está todo tocado con púa y en ocasiones vamos a utilizar el barrido, es decir, con el mismo golpe, dar dos notas, ¿va? Con la púa en la misma dirección. Vale, entonces lo que hacemos es cinco notas, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí hacemos barrido para empezar en la segunda cuerda, ¿va? Vamos a hacer la tercera y la segunda cuerda. ¿Ves? Pasamos. ¿Vale? Y hacemos la misma historia. Cinco notas.
cinco notas y acabamos, ¿va? Muy importante lo del barrido, pues yo creo que es, nos va a poner un poquito más, aunque al principio nos cuesta un poco, ¿no? Alternar movimiento alterno de púa con barrido. Pues vamos a por 6, ¿no? ¿Cómo sería sin notas? Yo lo toco antes todo con ligados también, ¿no? Pero lo podríamos hacer todo con movimiento de púa alterna. ¿Qué hacemos? Para hacer 6 notas, como estamos tocando 2 notas por cuerda, pues vamos a ir tocando cada vez 3 cuerdas distintas, ¿no? Hemos hecho las 3 primeras cuerdas, bajamos una cuerda, bajamos una cuerda, bajamos una cuerda. Que utilizan más bien la púa más que los ligados, ¿va? Bueno, abajo arriba, vamos, si no, con ligados, ¿no? Que es otro tipo de sonido. Vale, en este último lick nos vamos a salir un poquito de lo que es las 5 notas de la pentatónica, ¿no? Vamos a tocar en realidad mi dórico, ¿vale? El modo dórico, ya haremos un tutorial sobre los modos, pero modo dórico no deja de tener 5 notas en común con la escala pentatónica menor, ¿no? O sea, va a ser cuestión de añadirle notas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer... añadimos esta nota, ¿vale? Que sería una segunda mayor con respecto a la tónica. Esta nota no está en la pentatónica menor, ¿no? La estamos añadiendo ahora. ¿Vale? Todos ligados. ¿Vale? Aquí añadimos otra nota, es una sexta mayor, que tampoco está en la pentatónica menor. ¿Vale? En realidad estamos haciendo 4 notas, ¿no? Parecía la secuencia que hemos hecho antes de 4 notas, pero introduciendo esas 2 notas del modo dórico. Ahí metemos la nota de blues, ¿vale? Ahora movemos ahí la mano porque nos vamos a mover hacia una zona un poquito más alta del mástil. Lo voy a hacer ahora un poquito más despacito para que lo veáis, ¿va? Ha sido todo un privilegio teneros una semana más aquí en La Huella Guitar Channel. La semana que viene os veo por aquí con más ejercicios. Adiós.